La pregunta que se hace no solamente Guánica, se la hace el país completo. ¿Qué va a pasar con Guánica? Estamos ya a más de un mes de las elecciones y todavía Guánica no tiene un alcalde en propiedad. No está certificado preliminarmente. Y ese proceso de transición, como lo ordena la ley, se detiene. Háblanos de todo esto que ha venido ocurriendo. Hacía días que no hablábamos contigo sobre eso. Así es, Junior. El proceso de transición, a pesar de que hay un recuento, lo que la ley ordena es que tiene que continuar. A pesar de que hay un proceso electoral, de transición, según dicta el Código Municipal, que tiene que dar. Nosotros, desde que recibimos esta certificación preliminar, hemos intentado, ¿verdad? Primero que nada, una relación cordial con el alcalde saliente de que se comenzara la transición. Se ha pautado de que íbamos a comenzar el día 30 de noviembre, eso es la semana pasada. El día 30 de noviembre, ese mismo día, recibimos una comunicación del alcalde pidiendo una semana más, alegando lo que es este proceso de electoral y todo lo demás. Que nosotros entendemos que no está correcto porque la ley es clara, con todo y eso se le brinda la semana adicional para comenzar en el día de hoy. En la noche de ayer, la presidenta del comité de saliente, la administradora Suma Bracero, nos envía una comunicación electrónica suspendiendo los trabajos, dado de que los empleados, hay un empleado del municipio que están arrojando un positivo a lo que es el COVID-19 y que el municipio iba a cesar labores. Nosotros entendemos que no hay razón de paralizar este proceso, Junior. Primero que nada, aquí hay 14 informes que se supone que el comité saliente haya presentado ya a nuestro comité entrante. 14 informes que lo exige la ley, lo que dice el código municipal. Y esos 14 informes se supone que el municipio los tenga disponibles desde el día 31 de octubre, como dice la ley, tanto en impreso como digitalmente. Y a nosotros no se nos ha entregado, a pesar que lo hemos pedido desde el primer día, desde la primera comunicación, hemos pedido que se nos entreguen esos 14 informes que supone que ellos los tengan allí disponibles, como dice la ley. Y, ¿verdad?, tras seguir atrasando este proceso, nos crea una sospecha de que algo quieren taparle en el municipio de Guánica, que no quieren que nosotros veamos qué es lo que está pasando realmente en las arcas del municipio de Guánica. En estos días que ya ha podido ver más o menos tener una idea de lo que está pasando allí en la administración, cómo está en términos fiscales, etcétera, ¿qué has encontrado en el municipio de Guánica? Si es que te han entregado algún documento oficial o no has llegado a esa etapa. No hemos llegado a esa etapa, Junior, no nos han entregado. No, todavía nada que ver, todavía no hay nada en tus manos que te dé una idea. Ni un solo documento no ha entregado, ningún tipo de información oficial, por eso que nosotros estamos diciendo de que se cumpla con la ley. Aquí hay un proceso electoral, eso no podemos tapar el chico con la mano, que está cogiendo y entiende, según información que tenemos de la Comisión Estatal de Elecciones, será el día que le toca a nuestro pueblo de Guánica. Pero la ley es clara, que a pesar de que hay una situación electoral y el recuento, el comité de transición no se puede tener. Lo que es la transición en el pueblo de Guánica no se puede tener. Debe coger paralelamente, y eso es lo que nosotros estamos exigiendo. Y en este momento tan histórico que está nuestro pueblo de Guánica, Junior, todos los amigos saben, ¿verdad? Lo que la situación de nuestro pueblo de Guánica es bien importante, de que se cumpla con la ley y que nosotros tengamos esa información como comité de transición entrante. ¿Y qué razones, si alguna, presenta el alcalde saliente, Santos Seda, para detener el proceso? ¿Cuáles razones él incluye? Que me dicen que es y que porque hay unos casos positivos a COVID, etcétera. Primero, el 30 de noviembre, vino con una situación con lo que tiene que ver con el proceso electoral, con unas preocupaciones. Nosotros entendemos que no tiene ningún tipo de razón. La ley es clara. Y número dos, anoche viene con la situación de que hay empleados del municipio que tienen COVID-19. Para eso está la tecnología, Junior. Hay 14 informes que se supone que ellos tengan de manera digital. Pero nosotros comunicamos a través de la tecnología. Queremos que nos entreguen esos informes, ya sea digital o impreso. Y si tenemos que hacer un calendario de vista a través de las plataformas de video que hay ahora mismo disponible, poder comenzar con esta transición, entendemos que no hay excusa ninguna válida para detener lo que es el proceso de transición en nuestro pueblo de Guánica. ¿Qué piensas hacer, si alguna acción legal o por dónde se piensa ir para destrancar esta situación y que se continúe con el proceso mañana o esta semana?
ya mis asesores legales están ya listos, nosotros estamos dándole hasta el día de hoy a recibir contestación de lo que, lo que nosotros le contestamos la carta anoche pidiendo la información, los 14 informes para hacer el calendario del comité de transición. Si no recibimos contestación, vamos a estar sometiendo un mandamo al tribunal, porque obviamente han querido, ¿verdad?, violentar lo que es el código electoral y no están cumpliendo con dicha ley. ¿Cuántos días han transcurrido de procesos? ¿Cuántos días desde que se comenzó la transición? ¿Cuántos días han pasado? Bueno, nosotros se supone que según la ley comenzáramos el 18 de noviembre. Uh-huh. O sea, ¿verdad? el día 16 de noviembre. Ajá, papi, Titi, se te certifica preliminarmente el 16 y el 18 se comienza el proceso. ¿Cómo fue eso? El 18 ya nosotros empezamos entonces a empezar la comunicación tanto verbal como escrita. Uh-huh. Comenzar con proceso de transición en un acuerdo, ¿verdad?, verbal y cordial. Pues, decidimos comenzar el 30 de noviembre. Uh-huh. El 30 de noviembre el alcalde y su equipo de trabajo ese mismo día nos indicó a un comunicado de la intención de atrasar el proceso una semana más. Uh-huh. Se iba a comenzar en lo que es el día de hoy, y el día de ayer pues nos envían una comunicación electrónica indicando que ahí está la situación del COVID-19 en el municipio de Guanica, y por eso no pueden comenzar los trabajos. Es un patrón, ¿verdad? Ya un patrón de querer atrasar lo que es el proceso, de querer tapar algún tipo de información y violentar la ley. Yo creo que ya, ¿verdad?, ya no se lo vamos a permitir más. Estamos dándole un tiempo hasta el día de hoy para que nos envíe la información, si no vamos a estar presentando nuestros recursos a través del tribunal para que nos den la información necesaria por ley. Esos informes que se supone que estén disponibles ya, que ellos tengan ya a la mano desde el día 31 de octubre. ¿Ha sido cordial el alcalde saliente en el proceso o has notado algún tipo de intransigencia, de como que de que no has notado buena cordialidad de parte de Papichi o sí? Fíjate, Junior, desde cuando al principio empezamos la comunicación, siempre fue cordial, ha sido una relación cordial entre este servidor y él, pero hemos visto, ¿verdad?, desde el día 30 de noviembre para acá, de que hay como una intención de querer aguantar el proceso. No estamos viendo sinceridad absoluta, vemos como que algo quieren tapar y algo quieren detener, y eso es lo que estamos viendo el día de hoy, que no se ha comenzado ese proceso, y entendemos que no hay razón para no comenzarlo. Tenemos la tecnología, hay unos informes que se supone que ellos tengan a la mano, tanto digitalmente como de manera impresa. Deben entregarlo al comité de transición entrante. ¿Qué ambiente hay en Guánica? ¿Qué te dice el pueblo? ¿Qué te dice la gente en la calle cuando ven esta situación que a más de un mes todavía no hay un alcalde electo en propiedad en Guánica y el escrutinio arrastra los pies de la manera en que lo está haciendo? ¿Qué dice la gente de Guánica? Bueno, incertidumbre total y el deseo de que esto se resuelva de manera más pronta posible. Entonces, personalmente, Junior, estuve sometiendo un recurso a la Comisión Estatal de Elecciones, al presidente de la Comisión Estatal de Elecciones y a los comisionados, de que se nos adelantara el proceso a nuestro pueblo de Guánica, precisamente para, ¿verdad?, acabar con la controversia en bueno, tengamos lo que es el alcalde electo ya, ¿verdad?, final y firme. Uh-huh. El comisionado del Partido Independentista se opuso a esa petición, no hubo unanimidad y el presidente decidió en contra de nosotros. Uh-huh. El escrutinio comienza con el precinto 01. Nosotros somos el precinto 048. Ya nosotros recibimos comunicación de que el viernes se va a estar llevando a cabo y nos recuenta nuestro pueblo de Guánica. Nosotros estamos listos para con nuestros funcionarios, para que vayan allí y se garantice la voluntad del pueblo, que se cuente hasta el último voto, Junior, y estamos seguros de que vamos a prevalecer. ¿Esperabas que esto ocurriera? Cuando miras para atrás y ves todo esto que ha ocurrido, ¿esperabas que esto fuera así o te tomas por sorpresa todo lo que ha venido ocurriendo? La realidad es que no esperábamos, estábamos a un mes y días ya, desde el día de la elección, el día 3 de noviembre. Aquí esto es un problema, Junior, del mismo código electoral que aprobó el PNP. Un código electoral que se supone que estuvieran contados los votos de voto ausente por cogeo, voto adelantado y voto a domicilio, se hubieran contado antes de las elecciones. Lamentablemente no fue así. Uh-huh.
y entonces se detuvo todo lo que es ese proceso, y por eso es que hoy, a más de un mes de las elecciones, todavía no tenemos este resultado final. Pero ya esperamos salir de esto esta semana y que tengamos una tranquilidad y que nuestro pueblo sepa realmente quién es el alcalde electo de todos los guaniqueños. ¿Qué tiempo va a transcurrir? Ahora nos dices que está tu equipo, los abogados tuyos están en el trámite para ir con una acción legal para obligar al alcalde saliente a continuar con el proceso de transición. ¿Cómo qué tiempo adicional va a estar detenido el proceso a tu expectativa, que tú esperas que ocurra? Yo espero que, bueno, primero que nada, yo quisiera una buena voluntad de la administración saliente para que comenzaran y nos enviaran los informes. De no ser así, que nosotros durante el día de hoy, o más tardar el día de mañana, estaremos sometiendo un mandamo en el tribunal para que se le ordene entregarle esos informes que le estamos pidiendo al Comité de Transición Saliente. Uh-huh. Bueno, vamos a ver qué ocurre. Gracias, Titi. Gracias por darnos estos minutitos. Vamos a estar bien pendientes a esto que va a ocurrir con el proceso. Que Guánica no se merece otra cosa que se agilice este proceso ya de una vez. Exactamente. Y gracias a ti, Junior, por la oportunidad. A todos los amigos, la buena. Felicidades en esta Navidad. Y felicidades a ti también, a tu familia. Gracias. Cómo no. M&M Auto Service. Dale cariño a tu carro. Mantenimiento, gomas, inspección, mecánica liviana. Te venden el marbete, calle Comercio Final, Yauco, 787-267-3136. Negocios El Desvío 1 y El Desvío Número 2. Desvío 1, detrás del Mario Ñato Ramírez en Yauco, y el número 2, carretera 116, frente a la gasolinera Ecomax en Lajas, 787-856-2215. Café Bakery, 25 de julio en Yauco, especialidad en desayunos y almuerzos, los mejores sándwiches, el pan sobao, el pan de agua, abierto todos los días de 5 de la mañana a 10 de la noche. Café Bakery, 856-8269, 856-5785. Gemelos Auto Part, el Auto Part que hacía falta en Yauco, piezas americanas, japonesas y coreanas. Gemelos Auto Part, 4 calles al lado del restaurante de comida china Yauco, 787-913-0000.